Buenas tardes. En esta ocasión vamos a hacer un breve video sobre boletos. Boletos de algunas ciudades del país, de México, que hemos ido recolectando con el paso del tiempo. Pues miren, ahí está. Tenemos esta mica. Y vamos a acercarnos. Bueno, los que aquí, este Unibus PB. Y aquí viene este. Fíjense qué interesante dato. Este trae marzo de 2019. Luego aquí tenemos Autocar Cancún. De ser de la misma época, en el mismo periodo. Otro autocar Cancún. Ahí abajo dice Cancún. Y miren la diferencia. Este boleto dice línea ruta 119 HF. Lo dice bandera Guam 1 o posiblemente Iztapalapa. Luego el número de folio. Otro número, luego H, tipo sin horario, es H, es de horario, lo dice Consti, la unidad es, bueno, la abajo, miren, ahí está la U, unidad 2614, o luego adelante dice coche 26, lo viene la hora, las 15:16:05. Y es del 19 de octubre de 2020. O sea, no es muy... Pero miren, no tiene mucho tiempo, pero realmente ya está diluyendo la tinta. Es lo que nosotros conocíamos aquí en México como un ticket de compra. Pero de esos de compra que daban las tiendas comerciales, ¿no? Que ya llevan varios años imprimiéndose en las sumadoras y demás. Pero bueno, vean qué diferencia de boletos. Y por ejemplo este, otra vez un autocar Cancún. F17. Ahí tenemos 29 boletos de Monterrey de los años 90. Jalisco 5. Monterrey 50 boletos más recientes. Cancún 5 y Mérida 25. Vamos a tratar de acercarnos al de Cancún, ¿no? Digo, al de Monterrey, que es el más próximo. Voy a quitar esta mica, que ya hablamos de los boletos de Xochimilco en otro video. Y miren, a ver, vamos a ver. Son intercambios que hemos realizado por libros o por... A veces por boletos, pero normalmente por libros, que es lo que nosotros hacemos. Miren, aquellos que son de Monterrey, quizás. A ver, vean. Ahí está la ruta 5, Estanzuela. El carro 85 y era de estudiante. Exige y comprueba y conserva su boleto. Una impresión en rojo, un papel encerado. En fin. Me voy ahora con otro. Y también dice ruta, parece ser la 5, ahí arriba, cortada, Estanzuela, estudiante. Luego dice carro, de lado, bueno, está el 68. Luego dice el número, 6995. Y, a ver, aquí qué dice. Inspección, H, inspección. Bueno, miren, esto es un papel en blanco y con una impresión en rojo. Aquí tenemos la ruta 122, carro 40, adulto, y dice exige y conserve su boleto, preséntelo al inspector. Está en azul. Vean esto que decías, hemos dicho la verdad, miren, están dos tintas.
en azul y el folio o el carro con el número arriba en rojo. Muy interesante y muy, muy bueno, les digo. A ver, otro boleto más corto, igual en la ruta 5 estanzuela de adulto, el carro 65, el número. Y bueno, esta es una impresión en rojo sobre papel amarillo. Ahí tenemos la ruta 4, el número 27418, carro 16, estudiante. Y bueno, ahí hay otro de la ruta 4, la ruta 46, ruta 25, ruta 42. Qué bello volante este boleto, ¿eh? Miren toda la palabra estudiante en grande. Eso es algo. Y bueno, todos estos son de la misma ruta. Ah, no, la ruta 11 San Ángel. Ruta San Ángel, el carro 11 de estudiante. Y dice, exija y conserve su boleto, preséntelo al inspector. Ahí está la ruta 103. La ruta 29. La ruta 29 de adulto. Aquí tenemos la ruta 27, parece roto, estudiante. Luego tenemos un boleto de la ruta 4, ya bastante diluido. Miren, a ver, se alcanza a apreciar la impresión, pero miren, lo volteo y está como que en blanco. Y la impresión es acá, pero ya, en fin. Estos boletos son de los años 90 de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Ahí está. Ahí está la ruta 46. ¿Ven qué cosas? ¿Cómo se, el diseño, ¿no? Otro detalle que siempre vale la pena destacar de los boletos. Ahí está otro, miren, de la misma ruta, pero diferente color y de estudiante. ¿Qué tal? Ahí están los dos. Supongo que, ay no, ahí está, miren, sí dice adultos, nada más que adultos está en el centro y en el otro es la estudiante, van en los costados, en la orilla. Luego aquí tenemos el de la ruta 23, de estudiante. Luego, ah, qué bonito, aquí miren, como, qué interesantísimo, este está muy, me parece muy bello por muchas razones. Ustedes analícenlo. Esa como marca de agua del autobús en negro. Luego este, el rojo. Dos tintas nuevamente. O dos colores. Negro y rojo. Luego el de la ruta 21, segundo turno. Ese segundo T, supongo que es el dos turno. Segundo turno. Y el de estudiantes. Aquí hay otro. Miren. Luego está la ruta 27, segundo sector. Bueno, seguramente les van a evocar muchos recuerdos a los de Monterrey. Luego dice rutas urbanas de pasajeros, ruta 25. Luego tenemos la ruta 77, Zaragoza Centro de Estudiantes. Y bueno, otros que ya quedan aquí, que son muy poquitos y que ya los vamos a dejar para acomodarlos y cerrar este video para que no se prolongue de más. Gracias, compartan el contenido si les agrada. Y bueno, recuerden que el Ajolote Ilustrado está abierto a donaciones e intercambios, tanto de boletos como de aportaciones económicas para continuar nuestra labor, eminentemente de difusión y sin apoyo oficial de ninguna especie. Bueno, gracias. Hasta pronto.